en comunicación con el señor Lucio Castro, el secretario general de el SUTEP, para que nos detalle, ¿no?, las razones que hay detrás de la oposición que tiene el SUTEP para que se inicien las clases lo más pronto posible. Gracias por estar aquí, señor Castro. Buenos días. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, una cuestión de principio se puede corroborar con distinta documentación y pronunciamientos nuestros, es que los maestros del Perú somos los principales interesados en que la presencialidad o semipresencialidad se garantice ya. Y lo que nosotros hemos hecho es señalar que para que esto suceda hay que asegurar algunos aspectos fundamentales. Uno, infraestructura sanitaria básica. Dos, equipamientos tecnológicos. Y saludamos que el ministro de Educación el día de ayer haya dicho que va a hacer los esfuerzos máximos para asegurar tablets y distintas herramientas tecnológicas para alumnos y para docentes. Saludamos de que haya recogido una afirmación nuestra y publicación en el sentido de que es importante que el Estado y el Ejecutivo hagan los esfuerzos suficientes, necesarios, decididos para asegurar una infraestructura idónea en el mes de marzo y comenzar con la presencialidad porque ansiamos reencontrarnos con nuestros alumnos. Y nosotros hemos planteado para ello una campaña nacional. El gobierno, que está obligado, también los maestros estamos y seguiremos estando en ese trabajo, pero debemos acudir a la empresa privada, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, todos hacer el esfuerzo para que esto suceda. Y en el documento que tú mencionas, hemos tocado varios puntos. Uno, la presencialidad en los términos que estoy señalando. Lo otro, una preocupación nacional, porque el tema de la educación es un tema que compromete a todos, no solo a los trabajadores. Y aquí lo que hemos dicho es lo real. No se está cumpliendo con lo que señala la Constitución y con lo que nosotros consideramos es necesario para asegurar una educación pública, gratuita, universal y de calidad. Entonces, usted habla del 6% del PBI. Que la Constitución lo dice, no lo dice usted. Ok, pero a ver, yo quiero saber, todo lo que usted acaba de decir se ajusta al momento que estamos viviendo. Hay pandemia, las condiciones han cambiado, tenemos que asegurar la salud no solo de los estudiantes, sino de los maestros para apostar por la presencialidad. Pero se ha dado cuenta también que en este camino ha pasado mucho tiempo y los efectos colaterales son no solo el daño para los propios estudiantes, sino para ustedes mismos, porque los profesores también han tenido que someterse a las condiciones de la virtualidad, no sabemos cómo se está evaluando. O sea, de verdad que el desfase y la pérdida es real. ¿Y le parece justo seguir en esta discusión frente a lo que ya debería ser el intento de volver? Aquí no hay ninguna discusión. Aquí lo que tienen que haber son actos decididos, encaminados a asegurar la presencialidad. Y esto significa asegurar infraestructura sanitaria básica, caños, servicios higiénicos, agua, desagüe, electricidad, internet en las instituciones educativas, herramientas tecnológicas. Por eso, como usted, hablamos de campaña nacional en la cual toda la sociedad debe estar involucrada y por supuesto que nosotros ya hemos dado las orientaciones a todos los integrantes del SUTEP para que así trabajen. Y ahora, el tema de la preocupación por educación no es un tema de ahora, es un tema que siempre ha tenido el magisterio. Por supuesto que sí. Ahora, señor Castro, antes de que su gremio emitiera este comunicado, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de sentarse a conversar con el ministro o con alguna autoridad del Ministerio de Educación? Porque ha sido tan sorpresivo, mediáticamente hablando, ¿no?, que se ha sentido como una suerte de condicionamiento, ¿no? Sin ninguna condición, porque nuestra razón de ser como sindicato y como profesionales son nuestros alumnos. Lo que sí, de manera natural, también hemos manifestado en nuestro documento es la preocupación por el incumplimiento de compromisos que el gobierno evidencia, que tiene que ver con la dotación de un presupuesto idóneo y que constitucionalmente se señala 6%, que tiene que ver con mejoramiento de condiciones económicas para los trabajadores, porque debemos tener aumentos justos que nos saquen de ese último lugar en el que estamos ubicados en Latinoamérica. Sí, la pregunta, señor Castro, era si se reunió con el ministro. A eso voy. Nosotros hemos pedido, mediante reiterada documentación, la reunión. Saludamos que el día de ayer el ministro de Educación haya señalado expresamente que va a reunirse con el SUTEP, sindicato histórico. Esperamos que nos señale el día y la hora para estar presentes
e igualmente le pedimos a la ministra de Trabajo, la doctora ministra de Trabajo, Betsy Chávez, que responda al documento que hemos planteado, y también sería la día ahora para la reunión con nuestro sindicato y expresarle al Ejecutivo el panorama que tenemos de la educación, los cuestionamientos que tenemos y también las alternativas que tenemos para salir de la crisis que en educación nos encontramos. Okay, señor Castro, sí, porque acaba de saltar un tema, ¿no? Que es la mejora remunerativa para ustedes. Si esto mejora, pero si no se cumple, porque hay que ser realistas, infraestructura y demás, habiendo tenido ya 18 meses y recorriendo colegios que no cumplen con las garantías mínimas, quiere decir entonces que desde su perspectiva no volverían a clases. Pero ¿qué pasaría si les dan el tema remunerativo y por otro lado no se cumple con todo lo que usted ha propuesto de mejores centros educativos y condiciones? ¿Sí apuestan por el regreso? Preciso lo siguiente, desde la perspectiva del SUTEP, la presencialidad debe darse ya y vamos a hacer todos los esfuerzos para que los objetivos se cumplan. Pero eso no anula que desde la perspectiva del SUTEP también se señalen y planteen con claridad las preocupaciones que tenemos los trabajadores con relación a naturales deseos de mejorar las condiciones de trabajo, que son responsabilidad del Estado asegurarlas. Y aquí no hay ninguna condición, nada tiene que ver con lo otro. Hay un tema que al gobierno le compete, que es atender las exigencias de los trabajadores que tienen que ver con presupuesto para educación, incremento de remuneraciones para docentes y auxiliares, la situación de los docentes contratados, el nombramiento de todas las plazas existentes, respetando la normatividad. Y otro tema es la presencialidad, en la cual tenemos una posición absolutamente clara. Vamos a sumarnos, vamos a apoyarnos desde ya. Los docentes somos los más sacrificados junto con los padres de familia para asegurar y salvar lo poco que se ha salvado. Y aquí el Estado también siempre ha sido un gran ausente. Y lo que hemos dicho siempre, el Estado es el que durante los últimos 30 años ha descuidado y desatendido y postergado la educación, y la pandemia lo único que ha hecho es desenmascarar esa situación. Ahora, hay algo que también nos gustaría consultarle, señor Castro, y es que usted ha mencionado que efectivamente son el gremio oficial del magisterio. Y estamos frente a otro gremio que antes de la salida del señor Maraví logró su inscripción frente al Ministerio de Trabajo, ¿no? El FENATE. El hecho de que ustedes estén saliendo al frente haciendo estas reclamaciones, ¿no significaría que también están planteando allí una suerte de conflicto ya directo con esta otra agrupación magisterial, que por cierto va a representar en algún momento al mismo presidente Castillo? Ahí hay dos situaciones. Una, lo que estamos planteando es aquello que obedece a la realidad, a lo que los maestros piensan del retorno a la presencialidad y a las preocupaciones que los maestros y auxiliares de educación tenemos sobre mejorar nuestras condiciones laborales. Nosotros le decimos al Ministerio de Educación que debe haber atención de manera adecuada sobre todos estos temas. El sindicato propatronal, progobiernista, creado por el presidente y el señor Maraví, en el país no tiene aceptación. Los maestros del Perú rechazan organizaciones que tienen ese carácter y naturaleza. Y cuando decimos nosotros que somos sindicato mayoritario, es porque así lo acreditan los padrones de afiliación que tenemos, que ya hemos presentado y vamos a presentar para corroborar lo que decimos. Y muy a su pesar, el ministro de Educación, que está identificado con la organización propatronal, progobierno, tiene que simplemente, lo que él ha dicho, respetar la ley. Y la ley dice, se conversa con el sindicato mayoritario, que es indudablemente el SUTEP. Quiero irme a otro tema, porque cuando aquí estamos en la discusión de si volvemos a la semipresencialidad con las garantías mínimas, respetando los protocolos de bioseguridad, el presidente Pedro Castillo, según correo, ha celebrado el cumpleaños de su hija, con presencia, por supuesto, de niños que están en edad escolar. ¿Qué opina usted, señor Castro? ¿Cómo ve usted, bueno, esta celebración? Nosotros le hemos dicho mira, recuerda que el señor Castillo es presidente con el voto de los trabajadores, incluidos los maestros del Perú, y pensábamos que él como maestro iba a tener una preocupación especial por el magisterio, pero así no lo está demostrando. Y lo que está demostrando es bastante improvisación. Mira, en Amazonas él señalaba a educación, lo voy a dotar del presupuesto idóneo, voy a respetar la Constitución. En el Congreso de la República, la primera ministra decía, vamos a otorgar para educación el 4,2 del PBI. Ahí hay un desencuentro completo. El ministro de Educación ayer decía,
para asegurar las tablets y herramientas tecnológicas, incluso vamos a hacer empréstitos a organismos multilaterales. ¿Eso será de repente una idea de ese momento o es algo planificado? Lo cierto es que no encuentras un correlato y una uniformidad en el Poder Ejecutivo, y eso da alimento a quienes definitivamente con una forma que no es la adecuada quieren cambiar las cosas en el país. En el país hay que cambiar cosas, pero de la forma adecuada, y cosas que signifiquen atención a las grandes mayorías y resarcimiento de derechos de los trabajadores y de la educación, que definitiva e innegablemente ha estado postergada. Yo le estaba preguntando por lo que le había comentado, este escenario donde hay niños en edad escolar celebrando una fiesta de cumpleaños en Palacio de Gobierno. Que es la hija, precisamente, presidente. La palabra del maestro significa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y si decimos, nuestra preocupación central son los niños del Perú, grandes mayorías abandonadas con 44% de anemia, eso debemos demostrarlo. Y lo que tú describes acredita que esa no ha sido la preocupación central. Claro, se han emitido una serie de restricciones para hacer celebraciones en estas fechas, ¿no? Incluso no se pueden hacer convocatorias para reuniones familiares en casa, ¿no? Excepto con aquellos con los que uno viva. Y claro, llama la atención que se haya realizado esta reunión en Palacio en presencia de otros niños. Correo da cuenta de el video que en un primer momento difundió Epicentro TV, ¿no? En el que se ve la llegada de estos niños con sus regalos a Palacio de Gobierno para hacer esta celebración. Y efectivamente, ¿no? Hay que reclamar coherencia, ¿no? Al Ejecutivo. Definitivamente, eso no se condice con la realidad y con las necesidades de los niños y de las mayorías en el país. Una pena, ¿no? Porque se había abanderado por otra lucha, o otras eran sus características. Gracias, señor Castro. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que es cierto es, y de verdad es importante compartirlo, porque en la región nosotros somos el único país que solamente se ha beneficiado con una semipresencialidad de 4.4%, y eso tiene un efecto directo sobre niños y sobre los maestros también. Gracias, señor Castro, por haber estado.